también iFestival es un espacio en el cual niñas y niños venimos a imaginarnos un mundo mejor, a entender que leer es la mejor herramienta para poder entender el mundo. ¿Qué mensaje hoy quería transmitirle a los niños de Cartagena y niñas? Bueno, yo creo que lo más importante es poder encontrar la pasión que cada uno tiene, ¿no? En mi caso yo digo es la música, pero en tu caso puede ser, por ejemplo, el periodismo. Este es el momento más importante del Hey Festival, porque es el momento en el que realmente el Hey tiene un sentido, que es el sentido de entregarle a la comunidad de Cartagena y en realidad a Colombia una parte de aprendizaje y comunicarnos con los demás y estar en contacto con todo el mundo. Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues yo feliz de estar aquí con vosotros, de hablar de libros. Pues me llevo una impresión muy esperanzadora, me llevo una impresión de jóvenes con mucha curiosidad, de jóvenes que quieren saber, de jóvenes que miran el mundo sin miedo. Lo que más me gustó fue como que cómo hablaba él sobre los temas que hoy en día están afectando mucho a nuestro país y al mundo entero. La experiencia de esta tarde con los niños que han participado en el Hay Festival ha sido fantástica. He podido compartir con ellos pues, un largo rato en el que hemos hablado sobre la lectura, sobre la invención de personajes y hemos compartido todo ese mundo de imaginación que a mí me motiva para escribir y a ellos para leer. Es una experiencia muy linda para mí. De hecho, me gusta ese tipo de espacios porque acercan a los escritores a los niños, ¿no? Entonces los niños dejan de ver a los escritores como inalcanzables o que están fuera de su contexto. Acabo de dar una charla a la biblioteca para jóvenes, sobre todo de Bayunca, y ha sido una experiencia muy bonita. En general me gusta tratar temas de crítica social, memoria histórica, feminismo. Para mí el dibujo es una manera de reflexionar sobre la realidad en la que vivo. Lo que aprendí fue que a través de imágenes podemos expresar sentimientos, emociones, pensamientos, ideas. A través de mi cuento Monstruo Rosa hablamos de la diversidad, hablamos de que hay muchos personajes diferentes, hay muchas personas diferentes en el mundo y que eso hace que el mundo sea más rico y más valioso, ¿no? Estoy en Bayunca y es la primera vez que he tenido la oportunidad de hablar para un público tan joven y la verdad es que me encantaría repetirlo. Yo creo que es algo que quien tenga la ocasión debe de hacerlo, porque verles sonreír, hacerte preguntas y participar es algo maravilloso. Yo aprendí que es muy importante porque cuando yo quiera ser grande me pueda dar mi experiencia para yo escribir un libro sobre mí, sobre alguna cosa. Yo pienso que Plan nos ha ayudado mucho a defender nuestros derechos, a tener más la capacidad de expresar lo que sentimos. Ya podemos alzar la voz y decir, mira, sentimos esto, queremos esto. El Hey Festival Comunitario, un festival que saca lo mejor del Hey Festival a los lugares, a las áreas vulnerables de Cartagena y algunos municipios de Bolívar. Y quiero compartir con algunas de las niñas y de los niños que hacen parte de los programas de Plan lo que más les gustó. Nando López y su maravillosa historia para jóvenes. Los excelentes personajes de Ana Alonso. Los hermosos dibujos de Ana Peña, que sin duda alguna cuentan grandiosas historias. Olga de Dios y sus hermosas ilustraciones. A mí me encantó la maravillosa escritura de Fernando Trujillo y de María José Caro. En general, aquí vimos en este
Hey Festival Comunitario, lo mejor del Hey. Y pudimos traerle a comunidades vulnerables de Cartagena y de Bolívar el poder de la palabra. Inspirar a niñas, a niños, adolescentes y jóvenes de Fundación Plan para que construyan y para que sueñen y tengan nuevos referentes de que se puede ser grande y se puede vivir de la cultura. Algo que en Colombia lo vamos a lograr y en Fundación Plan trabajamos para ello y para la igualdad entre niñas y niños y los derechos de la niñez en Colombia.